Leslie Mariano, Viola Nicolás, Gabo Melchero y bueno, nuestra pianista que nos acompaña en los ensayos también durante el año de Río. Y vamos a empezar con otra obra sacra de Mozart, muy conocida, que es el Ave Verum Corpus. Para el que tiene el código o el programa digital, ahí está la traducción. Pero bueno, habla del verdadero cuerpo de Jesús, que fue nacido de María Virgen, que fue entregado por nosotros, que se inmoló en la cruz por nuestra salvación. Ese sería más o menos el texto. Cuenta la leyenda que esta obra Mozart escribió así en un rato, el cura del lugar donde él hacía la música, digamos, de su capilla, le encargó para el día de Corpus Christi, creo que era, que le haga una obra especial, un estreno. Se daban esos lujos. Y le sacaba el corazón y decía, hoy es Corpus justamente. Y nada, que Mozart agarró una servilleta en el momento de, no sé, en el bar, pónganle, que escribió así en el momento esta hermosa obra que van a escuchar.
años de confesor, el Laudate de Domingo, con solista soprano, que es Verónica Frías, que tenemos el orgullo de que sea parte de nuestra copa. Thank you.
de la misa, del concierto, quiero decir, justamente la misa. Vamos a hacer la misa brevis de Mozart en re mayor. Esta, curiosamente, es una obra que Mozart escribió cuando tenía 18 años, a la envidia de todos los músicos y compositores de todos los siglos. Cuando él tenía 18, compuso esta misa. Por si alguno no sabe, la misa, además de ser la celebración litúrgica, es una forma musical, porque en los tiempos donde en esa celebración se hacía ya música, era la música como oficial de la iglesia, desde el gregoriano hasta que después los compositores, en cada época musical, comenzaron a hacerla en su estilo, ¿no? Hacia misas del Renacimiento, del Barroco, de Vivaldi, de Bach. Bueno, Mozart tiene un montón de misas. Y las que se llaman misa brevis solamente es porque, algunas porque no tienen credo, que es el número más largo en cuanto a texto, esta sí tiene, pero también la característica es que cada número está musicalmente menos desarrollado que otras misas que son más grandes o más solemnes, donde cada número es mucho más largo y todas las ideas musicales más desarrolladas. Entonces, lo que quedó en la forma musical, que inclusive cuando ya esta música dejó de ser la música litúrgica oficial, permaneció como forma musical hasta el día, perdón, hasta el día de hoy se siguen componiendo misas como obras musicales. Los números que eran de música obligada, que son el Kyrie, que es el momento del Señor de Piedad, que curiosamente es el único que no está en latín. Esto es en griego. El Kyrie eleison, Señor de Piedad, Christe eleison, Cristo de Piedad. Después está el Gloria, el Credo, donde están todos los enunciados de lo que creemos en la fe, el santo, con el benedictus, que es como la otra parte del santo, ¿no? El bendito el que viene, y termina con el año de él. Entonces, como es una obra musical completa, no aplaudimos entre medio de los números. Yo sé que van a tener muchas ganas de aplaudir porque van a estar encantadísimos, pero bueno, se aguanta la gana todavía. Cuando escuchan que termina el Agnus Dei, que es el Cordero de Dios, con el Vittorio, con el Dona Nobis Pacem, ahí sí ya termina entonces la misa y el concierto. Van a ver cómo cada número musicalmente expresa lo que está diciendo el texto, ¿no? El Kyrie, que es un número alegre, pero que es un pedido, ¿no?, de perdón. Después, bueno, el Gloria siempre es más alegre todavía, porque es el número en el que damos gloria a Dios. Decimos que creemos, no, que le damos gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, todo con mucha alegría. El Credo es un poquito más solemne, el Santo es un más solemne, pero también muy alegre, sobre todo el Hosana, y el Año Dei es un número mucho más reflexivo y con una súplica, ¿no? No solo de que perdone los pecados, sino después hay una súplica por la paz, pero muy confiada en que nuestra paz está en Dios. Entonces van a ver que también termina con un matiz muy alegre. Así que bueno, entonces con ustedes la misa brevis en re mayor, Kyrie hasta Agnus Dei, todo completo. Thank you.
Thank you.
Oh,
Bueno, olvidé mencionar el nombre del resto de los solistas. Lo tenemos Rodolfo Cabrera, el menor, Mauro Luna, el mayor, y Mario Rodríguez Pereira, el abogado, con su hija. Bueno, entonces ahora sí, para despedirnos fuera del programa, tenemos un. Entonces, para despedirnos fuera del programa y fuera del estilo también, porque pertenece al barroco, el número uno de Gloria de Vivaldi. Después sacamos un poquito de rigor. Perdón, antes de terminar, me olvidé de los agradecimientos del caso. Agradecer al padre Juan Carlos la tan cálida bienvenida y la invitación. Cómo nos ha recibido la comunidad y participar de estas fiestas patronales, la verdad que es un placer, un honor regalarles lo que vamos a hacer. Y a todos los que vinieron hoy. Y a todos los que conforman el coro, los solistas, los músicos, la verdad que se pusieron a 10 con mucho esfuerzo y muchas dificultades que. Bueno, mucho por enfermedad, como han dicho hoy, tuvimos dos fechas ausentes por enfermedad. Así que bueno, salvando todas las dificultades, logramos esto. Un gracias especial a Fernando, de acá de la comunidad, que nos hizo la paga un montón. El día del ensayo general, nos quedamos en la partidora, que nos tengo ahí. Bueno, entonces creo que no me olvido nada, vamos con el Gloria de Vivaldi y nos despedimos. Muchas gracias y buenas noches. Thank you.
que nos sigan, tenemos página en Facebook y en Instagram, Coro de Cámara Santa Rita, ahí se enteran las novedades de los conciertos. Y el ciclo de música sacra que estamos armando hace 2 años ya en las militarias, acá en Sucre y Tejedor, que nos ensayamos, hacemos un ciclo más o menos conciertos cada 2 meses con coros invitados. Así que si nos siguen en las páginas se enteran de todo. Bueno, muchas gracias y vamos a saludar y poner el platito y nos despedimos.